A continuación, damos paso a la tradicional ceremonia a musga. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta joya, oh André. Bandita te ha dado a Jesús. Yo, nani, uy, uala, matacalo, la quitoya. La quitoya, un halo, mate. Uto, tosha, y ya, yo, nani, te ha dado a un matacalo. Una, yo, André. Un, yo, nani, te ha dado a un. Uy, ya, chica, cuero, ya, chica, te ha dado a un. Un, yo, nani, André. André chiquiene, ching on the kids, and a hona man. China hona, wait. Oh, the day I thought on your land, you André, and I had. Hona got on when a key one is come in Tana, you hona come. My you, the day I thought on Jesucristo, Espíritu Santo. Lord of the Lord, Espíritu Santo, André. Hand that day I had, if Allah said Naya. Oh, dan dai ha chua pa la sei na mai na kul ai at ya. Oh, ha ha ko ta ke no una. Dan dai ha et ya na kul ah au ala sei ngue. Ho ai an no thong. Oh, jo na du do o to ya no te ala sei na ya Andre. Ndi he. Ha mandi. Mandi. Ba cha gal swandi. Mandi. Kyal wa. Swandi. Vamos, vamos, vamos. Sí. Una vez más, reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que le acompañan. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Preside este evento, diálogo con los pueblos Amusco, Ñunda y Mixteco, Ñunzabi, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El presidente municipal de Xochislahuaca, Daniel Sánchez Néstor. La representante del pueblo Amusco, Victoria López Hilario. El representante del pueblo Mixteco, Isidro López Ramírez. Asimismo,
damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, sociedad civil, pobladores y pobladoras del municipio de Xochitlahuaca que hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos, sean bienvenidos. Nuestros respetos y admiración a las señoras que fueron partes de la ceremonia Amuzga. A continuación, escuchemos las palabras de la autoridad tradicional indígena y presidente municipal de Xochitlahuaca, Daniel Sánchez Néstor. Chumando, machazondo, taniku, tacondindo, natayo, nasadi. Hermanas y hermanos amuzgos y mixtecos, autoridades comunitarias, agrarias, municipales y principales de Sulhá y Sechue, licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y hermano nuestro. Población en general, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Les saludamos con mucho gusto. Nuestro corazón está contento porque están con nosotros. En este día histórico, nuestros pueblos agradecen que haya atendido nuestra invitación a visitar nuevamente a sus hermanos amuzgos y mixtecos en esta región que se identifica a nivel nacional e internacional por sus culturas vivas y conocimientos ancestrales como lo son los textiles hechos por las manos de las mujeres amuzgas y mixtecas que son poseedoras de esta sabiduría milenaria, legado de nuestros ancestros. En el marco de la realización del Censo de Población 2020, los pueblos indígenas nos llenamos de orgullo para afirmarnos y reafirmarnos como pueblos indígenas de México. Que confirman una nación pluricultural. Orgullosamente mostraremos en dicho censo nuestra pertenencia como indígenas y como mexicanos y mexicanas. Les damos la bienvenida a esta tierra y compartimos con usted algunas de las problemáticas, pero también le proponemos soluciones, conociendo su compromiso con los más necesitados del país. Ante la situación de creciente inseguridad, proponemos que por los cauces legales se reconozcan facultades a las policías rurales y a las autoridades de cada comunidad para atender y resolver delitos como el robo y principalmente prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y niños de nuestras comunidades. Con plena vigencia de los derechos humanos, la violencia con este sector de la población hace necesario contar con un diagnóstico para hacerla visible, implementar campañas permanentes contra la violencia de género, la creación de un centro permanente de atención contra la violencia de género, a la prevención de adicciones y la elaboración de materiales culturalmente adecuados y en nuestras lenguas para la prevención de estas problemáticas. Para cuidar la salud en nuestros pueblos es necesario garantizar de forma permanente médicos, medicamentos y el equipamiento de los hospitales y centros de salud existentes en nuestros municipios y la construcción de un hospital de segundo nivel en la cabecera de Xochitlahuaca, Guerrero, que estamos presentando
que estamos presentando como la demanda más urgente y prioritaria, así como el rescate de la medicina tradicional y la reconstrucción del Hospital de Medicina Tradicional de Cosoyoapan, que ha expresado la médico tradicional que le ha recibido con los brazos abiertos y que dentro de lo que es la espiritualidad amuzga, le ha deseado que en su camino tenga éxito. Somos una región bendecida, con climas diferentes, pero también con comunidades dispersas y con problemas de comunicación terrestre. En este sentido, es importante y es un imperativo la construcción de carreteras que nos comuniquen con nuestros hermanos de Oaxaca que se encuentran presentes en este lugar. Y caminos interiores que nos permita mover nuestros productos agrícolas y artesanales y buscar nuevos mercados, especialmente los tramos de La Soledad, Guadalupe Mano de León, Huehuetono, del municipio de Tlacuachistlahuaca, y de Rancho Viejo a La Trinidad, en el municipio también de Tlacuachistlahuaca, que se encuentra aquí presente, y le damos la más cordial bienvenida al presidente, nuestro hermano. Dicha carretera tiene como objetivo llegar a Putla de Oaxaca. La construcción de estas carreteras también generará mejores condiciones en la salud materna de las mujeres indígenas, facilitando su canalización oportuna a los servicios de salud. Ciudadano presidente, los límites políticos creados en su momento no tomaron en cuenta la identidad cultural y territorial de nuestros pueblos. Por ello, hoy le pedimos hacer justicia para unir de una vez por todas a la gran nación amuzga a través de la construcción de las obras siguientes. La modernización del camino Guadalupe Victoria Guerrero, San Antonio Ocotlán, El Basurero, San Pedro Amuzgo, Oaxaca. Por cierto, saludamos con aprecio y cariño a nuestro hermano presidente de San Pedro Amuzgo, que se encuentra aquí presente. Bienvenido, hermano. Xochitlahuaca es tu casa. Y me tomo el tiempo para comentarle a todos de que él ya empezó a unir a la gran nación amuzga, pues es hijo de una señora de Xochitlahuaca, de la familia Anacleto, y su padre es de San Pedro Amuzgo. Ahora falta nada más que empujemos la carretera que nos comunique, y en ello vamos a contar con el presidente de la República, nuestro presidente. En dicho tramo habrá necesidad de construir el puente sobre el río Santa Catarina. Asimismo, atender demandas añejas de modernizar el camino Guadalupe-Victoria, San Felipe Atotonilco, del municipio de Zacatepec, Oaxaca, que se encuentra aquí presente con su bastón de mando, el comisario de dicho lugar, y que hemos caminado hasta ese punto. Tenemos el proyecto, estamos hermanándonos en los hechos. Bienvenidos, hermanos de Atotonilco. Bienvenido de San Felipe Atotonilco. En dicho tramo, igual, nos limita a comunicarnos, pues hace falta que se construya el puente sobre el río Santa Catarina y la modernización del camino carretero Xochitlahuaca, Huehuetono, la cual unirá al pueblo amuzgo y mixteco, y del camino Junta de Arroyo Grande, Plan de Guadalupe, San Vicente Piñas, Oaxaca, que también se encuentran aquí presentes. Bienvenidos al evento. Presidente, estamos en una región con mucho potencial productivo, representado en el nombre de nuestros pueblos. Casi todos los pueblos del municipio de Xochitlahuaca se llaman Arroyo Grande, Arroyo Montaña, Arroyo Guacamaya, Arroyo Pájaro, y donde hay agua, hay vida. Existen muchos cultivos como el cacao, piña, aguacate, mamey y naranja,
y productos como la panela, que no se aprovechan ante la falta de puntos de comercialización. Y porque no tenemos fábricas comunitarias, es necesario impulsarlas, o cooperativas para darle valor agregado y entregar productos de mayor calidad y certificados. Por ello, pedimos su apoyo con organización, capacitación, maquinaria y equipo para mejorar nuestra producción agrícola, ganadera, artesanal y potenciar con innovación la apertura de canales de comercialización regional, nacional e incluso, ¿por qué no soñar?, de comercialización internacional. Le estamos haciendo la solicitud a su gobierno que en el presente ejercicio fiscal 2020 se sume a los esfuerzos del gobierno del estado y del municipio para la construcción del mercado municipal de Xochitlahuaca, Guerrero. Le agradezco, señor gobernador, esa aportación y ese esfuerzo de su gobierno a favor del pueblo musgo de Xochitlahuaca. Otra acción importante para fortalecer la producción es preservar nuestro territorio, dando certeza a la posesión de la tierra como un derecho colectivo y dando valor a los acuerdos históricos entre comunidades que muchas veces fueron vulnerados por las políticas agrarias anteriores. Para fortalecer la educación y la cultura, proponemos proyectos para la enseñanza de la lengua musga y mixteca, que genere fortalecimiento de la identidad en todas las generaciones, así como la creación del Centro Cultural y de las Artes Ñaumtá, en el cual se rescate las manifestaciones culturales, como el tejido y el bordado, las danzas, la medicina tradicional, la gastronomía, nuestra música, y en donde convivan con otras manifestaciones actuales. Le agradecemos la apertura de la Universidad Benito Juárez García. Y solicitamos su apoyo para consolidarla como una opción educativa de calidad para la juventud indígena, amuzga y mixteca de nuestra región. También agradecemos la modernización de 3.5 kilómetros de la carretera El Carmen-San Isidro, apoyada de manera decidida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que encabeza nuestro hermano Adelfo Regino Montes, con quien nos sentimos, presidente, bien representados. Y he sabido que la gratitud siempre rima con el éxito. Por eso también agradecemos los apoyos recibidos por parte del gobernador del estado, licenciado Héctor Astudillo Flores. Muchas gracias por los esfuerzos que está haciendo su gobierno para atender las diversas demandas en el municipio de Xochitlahuaca. A la banda sinfónica Yocanchun Cue Ñontá y al coro infantil, decirles gracias. Hoy nos han estremecido desde el principio con su música, y al rato seguramente el presidente habrá de estremecerse y nunca habrá de olvidar ese canto angelical que ustedes poseen.